Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Muy bien, nuevamente jornada de paro en el Banco Santander y Viedma tiene sucursal. Vamos a hablar con el titular de la bancaria, Rodolfo Cufré. Rodolfo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Bueno, ustedes en la puerta del Santander. Nosotros en la puerta del Santander, llevando adelante la medida de fuerza que ha dispuesto el Secretariado Nacional de la Bancaria, teniendo en cuenta que el Banco Santander ha presentado al central un plan de cierre de 80 o 100 sucursales, al que el sindicato, por supuesto, se opone en forma contundente, y además están intentando, para poder lograr ese cierre de sucursales, tercerizar servicios, lo que implica dejar trabajadores en la calle. Y como frutilla del postre, no le han pagado a los trabajadores el bono anual que deben cobrar todos los años y que se lo vienen dilatando desde el mes de agosto en adelante, sin fecha de pago. Entonces, bueno, el sindicato está llevando adelante esta medida de fuerza, que hoy es el segundo día de paro nacional que hacemos, la semana pasada fue el primero. Y bueno, después veremos cómo sigue la situación después del día de hoy, qué resuelve el sindicato, como si hay otras medidas de fuerza o se abre una instancia de negociación y de acuerdo con el banco, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el panorama para el Santander en Viedma en particular? No, nosotros creemos que esta sucursal no va a cerrar sus puertas, más que nada apuntan a las grandes ciudades donde tienen por ahí más sucursales de las que ellos ahora creen que necesitan, porque con el efecto de la pandemia y la implementación del sistema de teletrabajo, han logrado que muchos de sus trabajadores lo hagan desde sus casas, hasta que el banco resuelva que ya no le sirve más, ¿no? Nosotros siempre decimos que la mejor manera de defender el trabajo es estando en la sucursal, en su escritorio, y ese es el verdadero sentido del trabajo bancario, ¿no? En la casa haciendo teletrabajo, porque eso tiene corta vida, aparte puede ser muy cómodo un tiempo, 15 días, un mes, dos meses, un año si querés, pero después no podés estar 25 años que te quedan para jubilarte trabajando siempre desde tu casa, ¿no? Seguro. No es sano para el trabajador, no es sano para la familia, no es lo más apropiado. Con eso los bancos intentan achicar costos, imagínate que cerrando sucursales ya no hay trabajadores que estén ahí, tampoco hay agencia de seguridad, no pagan alquiler, no pagan servicios, y lo único que hacen es tratar de seguir ganando plata y siempre más plata para ellos, ¿no? Y encima no le pagan el abono a los trabajadores. Uh-huh. Rodolfo, hoy no hay atención entonces en el Santander. No, hoy no hay atención en el Santander, el cajero levanta su actividad después de la una, pero mientras tanto no hay atención al público ni tampoco los cajeros están habilitados. Lamentablemente nosotros, bueno, hemos tenido que pedir la intervención del Ministerio de Trabajo de Nación, de la sede local, porque, bueno, ha habido un intercambio de opiniones con la funcionaria que está a cargo de la sucursal, que pretende que igualmente atender algunos clientes durante el día de hoy, cosa que por supuesto nosotros no vamos a permitir, por eso que estamos acá en el banco desde temprano y nos vamos a quedar hasta el cierre de la atención al público. Está bien. Te robo dos minutos más de tu tiempo. Sí. Imagino deben tener profunda satisfacción los bancarios porque han logrado llegar con palazo al Congreso de la Nación. Sí, por supuesto. Para nosotros un enorme orgullo y creo que para todos los trabajadores en general, porque van a encontrar una voz que con criterio, con coherencia, los va a defender a todos los trabajadores, no solo los bancarios en ese ámbito, ¿no? Nosotros tenemos a partir de hoy tres diputados nacionales que son de tracción sindical bancaria. Para nosotros es un logro enorme, creo que es histórico, no, nunca hubo tantos representantes de nuestro sindicato en esta actividad política, así que estamos muy contentos por ello. Y el martes, de paso, se lo recuerdo, el martes próximo, martes 14, tenemos elecciones en el sindicato a nivel nacional, donde por supuesto votan también en nuestra seccional, donde se presenta la lista unidad que encabeza justamente el compañero Sergio Palazzo y que nuclea todas las agrupaciones de los distintos bancos del país, y donde he tenido también el orgullo y la satisfacción de que Sergio me elija para integrar el Consejo Directivo Nacional, así que a partir del martes que viene
si Dios quiere y no hay ningún inconveniente, estaré formando parte del Consejo Directivo a nivel nacional. Uh-huh. Es decir, lejos de colgar los guantes, cada vez mayor actividad, Rodolfo. Bueno, por lo menos en eso sí, lo otro veremos el año que viene, que hay elecciones en la seccional, veremos qué hacemos, pero por ahora tenía que aceptar este desafío, también es un orgullo personal, pero también un reconocimiento al trabajo de nuestra seccional, ¿no? Seguramente que sí. Gracias por atendernos. No, gracias, un abrazo. Otro igualmente, hasta pronto. Hablamos con Rodolfo Cufré, que está directamente desde la asociación, perdón, desde las instalaciones del Banco Santander en Viedma, donde la asociación bancaria está planteando una medida de fuerza que es de carácter nacional. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, @carniceria_la_diagonal_2020. Facebook, Carnicería La Diagonal. WhatsApp, 2920-478710. Dirección, Garrone 30. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920-1530-8027 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3390. 96, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.